todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Real Unión Espectral. Continuamos con la serie de suscriptores en este cuarto episodio en el que traemos novedades. Porque hay uno de los jugadores del equipo que ha dicho, oye, me suscribo en Twitch, pum, ha soltado la pasta y va a pasar de ser un extra a, bueno, a ser un jugador que, oye, entre dentro de la rotación. Es ni más ni menos que Josema, ¿vale? Sube unos cuantos puestos en... A ver, va a seguir dentro de esos reservas. Lo va a tener complicado para entrar, pero bueno, va a tener que jugar más, va a tener que jugar más. Es así, tío, entrará más en la rotación y en principio no lo vamos a ceder, ya veremos. Chicos, tenemos hoy un episodio en el que estaría bien ganar algún partido. Tenemos una racha de 6 partidos sin ganar. Y estaría bien ganar algún partido hoy. Y para eso vamos a jugar contra el Sporting. Me gustaría ganar el Sporting. A ver si es posible. Lo primero para ganar el Sporting estaría bien diferenciar equipaciones y no poner dos equipaciones blancas. Esos son temas que EA Sports debería tratar. Y lo segundo es que me da una pereza la lluvia. Déjate de lluvia ni de tonterías. Vamos a ir con los titulares. Yo creo que sí, que vamos a ir con los titulares. Eso que estoy viendo es una vez. Oye. ¿Eh? Está aquí colgando. Quiero mantú. Ya no cuelgas más. Estoy flipando, tío. Es que estoy mirando a la ventana y estoy viendo cómo está descendiendo una araña. ¿Spiderman o qué? Estoy flipando, tío. Estoy mirando. Estaréis flipando ahora mismo conmigo, pero... Yo sí que estoy flipando, que acabo de ver una araña descender aquí, cual Spiderman. Bueno, chicos, estamos en el Molinón, vamos a enfrentarnos al Sporting, Molinón entre comillas. Y a ver si ganamos, como no hicimos contra la Morevieta, a pesar de tener 32 ocasiones. Pero ¿cómo ha filtrado ese pase? No, tío, en serio. ¿Qué dices? Empezamos con los rebotes y las mierdas. De este juego de mierda, tío. A ver, ¿cómo ha filtrado ese pase ahí, tío? No ha llegado Chino a taparlo y después ha marcado de rebote. ¡Qué mano ha metido Cuellar para sacar la falta! La va a sacar todas ahora, tío. La vuelve a sacar, tío. ¡Vamos, R. Juan! ¡Vamos! Fusilando la portería y está Henry Juan marcando el gol del empate. Al descanso, empate a uno, chicos. Marcado el Sporting ese gol al principio con una jugada impresionante, pero que ha acabado marcando el rebote. Nosotros hemos hecho el gol de Henry Juan. Cuellar ha sacado un par de corners. Ha sacado también la falta que ha pegado desde la frontal. Vamos a ver qué tal la segunda parte, pero no es fácil esto, ¿eh? ¡Qué bien, William! ¡Qué bien, le ha ganado la espalda! ¿Dónde ha tirado? ¿Qué es eso? ¡Qué bien, Carlos! No creo, saca una vez. Chicos, va a ser la última. Le han tapado el tiro a Carlos. Esta sí que es la última. Es el último corner, chicos. Omar con esta. O nos llevamos un empate. ¿Pero dónde va el centro? ¿Dónde ha ido ese centro, por favor? Nada, tío. Empate, tío. Vaya tela, tío. Nada, tío, es muy difícil ganar, tío. Es muy difícil ganar en esta dificultad. Es muy difícil, tío. Hemos creado nosotros más ocasiones. Al final ellos tienen 2,3 expected goals. Claro, tened en cuenta que también su gol, por ejemplo, ha sido de rebote. Ahí le estás sumando más expected goals cuando ha sido la misma jugada realmente. Joder, tío, es difícil, hemos sacado un empate. Antes de nada, me gustaría darle las gracias por molestarse en responder esta... 7 partidos sin ganar, ya sé que llevamos 7 partidos sin ganar, ya, ¿qué vamos a contar? ¿El plan para salir de esto? Pues jugar partido, que los jugadores suban de media y a partir de ahí, pues ganar más, evidentemente. ¿Me decepciona el resultado? Sí, me decepciona el resultado, podríamos haber ganado. Muchas gracias por la respuesta. Perfectamente. Bueno. Pues nada, Ramírez en el punto de mira tras el empate del Sporting. Ramírez.
Ramírez, que toca de huevo de Ramírez. Chicos, estamos ahora mismo en la mitad de tabla. Está complicadito el tema. Está complicadito el tema. César Lozano, no sé quién eres, pero si hay oferta por ti, te vendo. Y Manuel Sandoval, pues tampoco sé quién eres. Pero si tienes cambio de posición, pues supongo que vamos a hacerlo. De carrilero a extremo. Así van las cosas. Así van las cosas. Bueno. El Girona, si yo no me equivoco, es uno de los equipos de la simulación visual. Es uno de los mejores equipos de la segunda división. Oye, el tema de equipaciones, que, de verdad, no, pregunta seria. ¿Quién elige las equipaciones, tío? Estamos jugando nosotros de negro y le ponen a ellos una gris. ¿Cómo se determina esto de las equipaciones? Porque no dan una, ¿eh? No sé quién lo hace, pero es que no dan una. Bueno, vamos a hacer cambios. Mira, vamos a hacer cambios porque total, veo pocas opciones aquí de ganar yo este partido. Veo pocas opciones de ganar a Girona, chicos, así que mira, vamos a cambiar aquí el equipo. Vamos dando entrada a otros jugadores. Y ya está. Los voy a cambiar a todos. Sí, vamos a cambiarlos a todos. Vamos a cambiarlos a todos, total. Total. Demon, César aquí al equipo. Y después nos vamos a llevar a Da Panzer, nos vamos a llevar a Franco Banoli, nos vamos a llevar a Chenovers. Me voy a llevar a José López, me voy a llevar a Josema. Y me cabe uno más. Que sea Pacheco, que tenemos en media punta por ahí. Chicos, he cambiado todo el 11. Capitán J. Y partido contra el Girona en el Ciudad Espectral. En simulación visual. Vamos a enfrentarnos a uno de los mejores equipos de la liga, con todos los suplentes. Y yo qué sé, no sé qué va a pasar, pero vamos, me sorprendería ganar el partido. Bueno, nos han tirado 12 tiros. 10 de valoración lleva Juan Avellaneda. Creo que el partido lo podemos resumir en eso, ¿no? No sé cuánto más vamos a aguantar. Si consiguiésemos aguantar el 0-0 sería, vamos, sería una locura. Gol de César Zorra, pase de Franco Banoli de 75. Es la primera vez prácticamente que salimos de nuestro campo. No entiendo nada, no esperaba nada de esa jugada, pero estamos ganando. ¡Ojo que tenemos otra, pero bueno! Otra contra que cogemos aquí al Girona. Otra vez Franco Banoli, otra vez César Zorra, 2-0. Madre mía. Esto es escandaloso, ¿eh? Madre mía. Juan Avellaneda y César Zorra, héroes absolutos de este partido. Doblete de César. 0 goles encajados en 15 tiros de Juan Avellaneda. Espectacular. Espectacular. Hemos hecho un ejercicio de resistencia increíble. Bueno. Y Franco Banoli, doble asistencia, saliendo desde el banquillo. Increíble. Hemos hecho un ejercicio de resistencia contra Girona brutal. Y ya no solo resistencia, sino que encima cogemos dos contras en todo el partido y ganamos. Es espectacular. Es espectacular. Venimos de 7 partidos sin ganar. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la división. Nos tiran 15 tiros y le ganamos 2-0. Es espectacular lo que hemos conseguido. Es espectacular lo que hemos conseguido en este partido. No lo vais a volver a ver. Es seguramente el partido que he ganado de forma más injusta en toda mi vida, vaya. Es el partido que he ganado de forma más injusta en toda mi vida. Pero contentos y felices que estamos, ¿eh? Contentos y felices que estamos. Porque hemos vuelto a conseguir una victoria que ya hacía falta. Y oye, contento por el buen rendimiento de nuestro portero y de nuestro delantero suplente. Muy bien los dos. Muy bien los dos, tío. Muy bien los dos. Pues chicos, seguimos con la liga. Esta vez toca un partido contra el Tenerife. El Tenerife no está dentro de ese club de equipos top. Esta vez podrían jugar los titulares, ya que antes han jugado los suplentes y han ganado, no sé cómo. Esta vez los titulares contra el Tenerife en el estadio Presidente López. Vamos al lío. Tenerife, Real Unión Espectral. Empate a uno. Por dado ocasiones. Un gol de Eddie, otro de Sasowa. Bueno, no hemos perdido. Podríamos decir que no hemos perdido. En el Juan, ¿qué le pasa?
Que sí, que lo tendría que haber dejado en el campo. Bueno, eso se lo comentas al segundo entrenador. A mí no te me quejes porque yo no he influido en que tú siguieses o no en el campo. Lozano vendido, venga, sí, vendemos. ¿Qué pasa, tío? ¿Otra vez lo de que no estamos perdiendo la cabeza? Espectre Junior, tranquilízate un poquito. César Zarra quiere jugar. Pues mira, después del partido que ha hecho contra el Girona, merecido. Merecido, vamos. Al 11 de cabeza. Vamos a ver quién más va al 11. Podemos rotar otra vez a todo el equipo. Podríamos rotar de nuevo a todo el equipo. Sí. Podríamos. O al menos a los que no están conformes. Vale, los que no están contentos, venga, los que no están contentos que jueguen un rato. Que jueguen, sí, que jueguen un rato, tío. Que jueguen un rato. Sevilla al campo. Eli Parmer también arriba. Y los reservas no los saco porque están descontentos, pero claro, porque están cansados, porque justo están ahora haciendo los entrenamientos. Por eso realmente creo que Spectre Junior ha venido con el mensajito este de no, estamos perdiendo el rumbo y no sé qué. No, no estamos perdiendo ningún rumbo. Simplemente están cansados porque están ahora en este punto entrenando. Avellaneda también en la portería. Venga, Avellaneda en la portería, César Zarra arriba y he metido alguno otro más. Eli Parner, Sevi, Steven, Benedetti y Johnny. Cambios, rotaciones para enfrentarnos al Burgos. Hombre, el Burgos yo creo que es un rival al que ganar, ¿no? Yo creo que es un rival al que ganar. No, pues tampoco. No solo tampoco, sino que me podría haber ganado ellos perfectamente. 7 tiros y 6 oportunidades de gol. Pues muy bien. Doblete de Guillermo. Bueno, chicos, Gabriel y Sevilla no han marcado los goles, pero esta vez no se ha obrado el milagro de ganar teniendo la mitad de tiros. Es que antes no ha sido ni la mitad de tiros, antes ha sido la quinta parte de los tiros que ha hecho el Girona. Agradezco que me hayas escuchado y me hayas dejado salir a jugar ahora que estoy en racha. Bueno, no sé. Igual ha sido el máximo asistente del partido, pero marcar no han marcado. Y Juan, pues supongo que algo habrá contenido, que nos han tirado 7 veces y solo han marcado 2. Romero vendido, vale, buena venta. Seguimos sacando jugadores de la plantilla y oferta de Canadá. No tenemos ningún canadiense en plantilla, así que esto ni lo contemplo. Y ahí veis, chicos, estamos un décimo. Estamos un décimo, tenemos ahora partido contra el Mirandés. Y nos quedará el Valladolid. El Valladolid será en visual, será el último partido del año además. Cuidadito, ese partido puede estar interesante. Bienvenidos a la rueda de prensa. ¿Otra Mirandés qué? ¿Será capaz el equipo de mantener el ritmo? Hombre, venimos de... A ver, no estamos ganando muchos partidos, pero es verdad que tampoco estamos perdiendo. No estamos ganando, pero tampoco estamos perdiendo. Y estamos en mitad de tabla con un equipo que es bastante... flojo. Es un equipo bastante flojo y estamos en mitad de tabla. Es que no estamos nada mal. Pero hay que seguir mejorando. Hay que seguir mejorando. Y eso pasa por seguir jugando partidos. No hay misterio, ¿no? Aquí, pues bueno, a medida que vayamos teniendo más partidos, pues iremos mejorando. Pero a Benedetti otra vez al campo, que lo veo aquí. Está conforme, simplemente. Yo creo a jugadores contentos. ¿Para que estén contentos tienen que jugar? Pues probablemente sí. Así que al campo a jugar. Chenovers, venga, lo vamos a meter en la derecha esta vez. José López está contento. Bueno, aquí el tema soltura ya más o menos se está entrenando un poquito. Osema esta vez lo podemos poner en el banquillo a lo mejor, por ejemplo. Y hombre, también podemos hacer cambio de jugadores que aunque no estén descontentos, pues oye, quieran también participar, ¿no? Es el caso de Frank. Podría jugar, se había entrado antes, creo. Podría entrar Jiménez en el lateral izquierdo. De Tony. Y venga, yo creo que así un poquito de movimiento en el equipo, ¿no? Yo creo que estamos bien así, chicos. Partido contra el Mirandés. La especialidad del Mirandés es la Copa. A mí que no me moleste en la Liga, ¿no? A ver si ganamos. Mirandés Real Unión Espectral. Pues nada. El Mirandés, especialidad la Copa. Pues toma Mirandés en la Liga. Nos acaban de devolver la del Girona, ¿eh? Nos acaban de devolver la del Girona, ¿eh? 2 oportunidades de gol Mirandés, 2 goles, 6 oportunidades de gol nosotros. Un gol. Nos acaban de devolver la del Girona. Bueno. Van 20 partidos. ¿Eso qué es? Sorteo octavos. Sorteo octavo de la Champions. Queda un partido, ¿no? Sí, efectivamente. Queda un partido para acabar la primera vuelta y estamos justo a la mitad de tabla. Estamos un décimo de 22. Estamos justo a la mitad de tabla. Si ganásemos podríamos escalar alguna posición, quizá, dependiendo de los rivales.
Y si no, pues vamos a acabar en la mitad de tabla. Riesgo de perder dos jugadores. Ah, bueno, son de estos de... De estos que no nos interesan una mierda, que venían en el equipo original. Bueno, último partido de la primera vuelta, chicos, contra el Valladolid. Vamos a poner a Avellaneda a la portería. Vamos a poner... Vamos a poner a Steven en el medio, es que me creo a Eddie, ¿eh? El anterior partido en simulación visual han estado los suplentes. Dejemos esta vez a los titulares. Y a ver si la rompemos contra el Valladolid, ¿no? Vamos a confiar en el Rejuan esta vez como delantero. Avellaneda, eso sí, en la portería. Alex, no te molestes, eres el titular. Pero bueno, hay bastante rotación en la portería. Tenemos bastante rotación en la portería. Y de momento con Avellaneda nos ha ido mejor. ¡Vamos contra Valladolid, chicos! Venga, puede ser... Oye, puede ser un partido de confirmación, un partido de decir, oye... Que podemos ganar, ¿no? De vez en cuando algún equipo grande, como hemos hecho antes con el Girona. Vamos a ver. Gran Unión Espectral, Valladolid, chicos. Último partido de la primera vuelta. Al descanso, empate a cero, chicos. No está siendo para nada un partido como el de Girona. De hecho, diría que estamos nosotros más cerca del gol que el Valladolid. Vamos a ver qué tal la segunda parte. Pero yo creo que podemos incluso ganar el partido. ¡Uy, lo que ha fallado! ¡Demon! Al palo. Le ha pegado al palo el Valladolid en minuto 90. Vale, nos hemos librado de esa, pero en oportunidades, en tiros igual, en oportunidades 4 nosotros, 2 el Valladolid. Podríamos haber ganado el partido perfectamente. No se ha dado, pero podría haber ocurrido. Y también podría haber ocurrido que el Valladolid en el 90 me hubiese marcado ese tiro que ha pegado al palo. También podría haber ocurrido. Me habría tocado mucho los huevos, sí. Sí, muchísimo. Pero bueno, chicos, no ha estado mal. Y terminamos la primera vuelta. ¿Cómo termina la primera vuelta? Pues lo vemos aquí. 30 puntos. 30 puntos en lo que hemos jugado la primera vuelta. 15 menos que el líder. Es normal, no tenemos el nivel del líder. ¿Qué equipos están en el top? Pues mira, está la Ponferradina, a la que por cierto ganamos. Está el Oviedo. Contra el Oviedo, si no me equivoco, perdimos. Está el Málaga. Si no me equivoco, también perdimos. Y están Valladolid y Almería, que eso sí están en el top. Y por supuesto también el Eibar, que es ahora mismo líder de la clasificación. Pero mirad, 38 puntos el Málaga. Bueno, 39 el Oviedo. Y después 37 Valladolid, Almería, Las Palmas y Girona. Y el Tenerife también muy cerca con 35. Y nosotros con 30 estamos a 7 puntos. 7 puntos es algo... Joder, me ha salido un poquito voz aguda ahí. 37 puntos es algo completamente remontable. Es muy remontable. Pero, claro, es muy remontable como consecuencia de que nuestro equipo mejore. ¿Vale? Ya el equipo, de hecho, ya el equipo es mejor. Ya el equipo es mejor que cuando empezamos la serie. Esto es una realidad. Podemos ir pasando por aquí por los jugadores, por aquí por la parte de desarrollo. Y vamos a ir viendo cómo la mayoría pues han ido creciendo. Y son mejores que cuando empezamos. ¿Vale? Esto es una realidad. No debe sorprender a nadie, ¿no? Pero habrá que ver hasta qué punto hemos mejorado. Habrá que ver hasta qué punto hemos mejorado. Bueno, vamos a ver estadísticas a mitad de temporada. No va a salir nadie de la plantilla, evidentemente. Mira, no hace falta ni que quite la cámara, porque hay tan pocas competiciones, solo la Liga y la Copa, que no tapo nada. Esto simplemente lo vamos a hacer para saber, oye, cuánto ha estado jugando uno, cuánto ha estado jugando otro, para saber cuánto más tenemos que ir rotando, ¿no? Mira, Alex ha jugado 14 partidos, Juan ha jugado 2. Dos puertas a cero, ha jugado 7. Tenemos a Tony, Jiménez ha dejado ya un golito. Santino, por ejemplo, es el cuarto central, ha jugado 7 partidos. Ahí hay que intentar que juegue un poquito más. José López es el reserva, todavía no ha debutado siquiera. Es que es complicado. Chino, Petrellón, está por aquí Mike, Johnny da Panzer, Johnny también debería jugar un poquito más. Sevi, Vanoli es el reserva, ha jugado 2 partidos y en uno de ellos ha dado la doble asistencia contra el Girona, ¿no? Está por ahí Steven, Eddie lleva 7 goles. No sé si será el máximo goleador, pero si no lo es, está cerca. Está por aquí Bastián, Sebastián. Está Bastián y después está Sebastián Gabriel. Por cierto, está por aquí. Está por aquí Richard Pacheco, que tampoco ha debutado. Hay que hacerlo jugar. Los extremos están aportando bastante poco en cuanto a cifras. Pero todos, todos. Eli Parner no ha marcado ni asistido. William tampoco. Chenover tampoco. Carlos lleva 1-2. Bueno. Demon lleva una asistencia. Bueno. Demon, que por cierto ha tenido una clarísima contra Valladolid, Demon.
Pedri Costa Junior no ha debutado, Enri Juan lleva 6 goles y Zarra lleva 2, esos que ha marcado contra el Girona. La verdad que... estamos dando un rendimiento flojito. Estamos dando un rendimiento bajo, un rendimiento flojito. ¿Mejorará? Sí, va a mejorar, evidentemente. A medida que vayan mejorando los jugadores, iremos compitiendo mejor los partidos. Pero ahora mismo está costando un poco. Bueno, vistas las estadísticas... Podemos tirar para adelante, la verdad. Podemos tirar para adelante, meternos en el mercado de invierno. Y ya ahí, si acaso, pues dejar el episodio. Incluso, mira, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí, ¿por qué? Porque yo voy a aprovechar estas sesiones de entrenamiento que quedan para hacer los entrenamientos que me queden. Que no sé cuáles son. Mira, por ejemplo, ese de bajo presión no lo tengo hecho. Pero mira, si nos metemos por aquí. Los de pase parece que los tengo todos hechos, pero de tiro todavía me quedan unos cuantos. Y los de jugadas ensayadas no tengo ninguno hecho, así que... todo esto lo iré haciendo en esos días de entrenamiento que hay por aquí libres. También aprovecharé para anotar estadísticas de los jugadores que van a salir cedidos. Que... ¿quiénes salen cedidos? Pedri Costa Junior va a salir a New York City. Pacheco, Richard Pacheco va a salir a la Amorebieta. Y Raúl Padilla va a salir al Elche. De los extras, que son 5, estos 3 van a salir. Después tenemos a José López, que en principio se ganó su permanencia en la plantilla durante el directo, ¿no? Como... con esa apuesta que hicimos. Y luego está también Josema, que como nuevo suscriptor del canal, pues también habrá que... probablemente se quede en plantilla. Probablemente se quede en plantilla y acabemos con una plantilla de 27 en lugar de 25. Ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Pero bueno, chicos, lo que está claro es que este episodio acaba aquí. Y que en el siguiente entraremos al mercado de invierno, que ojo. Mercado de invierno, mes de enero, empieza la Copa del Rey. De hecho, no sé si tendremos ya... nuestro primer rival, efectivamente, tenemos ya rival, es el Fuenlabrada. Hay que pasar. Esa ronda, como mínimo, esa ronda hay que pasarla. Ya lo demás veremos, pero esa ronda como mínimo hay que pasarla. Chicos, gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Podéis dejar un like y nos vemos dentro de unos días con más Real Unión Espectral. ¡Chao!